Un sismo de magnitud 5.6 grados en la escala de Richter fue registrado el día de hoy a las 5:27 horas local en Lima y Callao, Perú, de acuerdo a informaciones del Instituto Geofísico del Perú, IGP, a través de sus redes sociales y reportes de la televisión local, aunado a los medios de comunicación que están informando sobre esta noticia. Para los que no lo sepan, según el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a 19 kilómetros al noreste de Lima, con una profundidad de 116 kilómetros. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, aún no han reportado daños personales ni materiales a causa de este temblor que ocurrió esta madrugada. Por su parte, es de mencionar que las autoridades descartaron que se fuera a producir algún tsunami o algo por el estilo, y a través de las redes sociales muchísimos usuarios están compartiendo distintos videos de lo que fue este temblor. En ese sentido, las autoridades aconsejan tener localizada una mochila de emergencia que contenga herramientas, radio portátil y alimentos básicos enlatados no perecibles, por lo que es de mencionar que Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Si bien varios ciudadanos están un tanto preocupados, es de mencionar que tanto el presidente Pedro Castillo como la primera ministra Mirta Vázquez llamaron a la calma y a tener presente el plan de evacuación en caso de ser necesario. Ahora déjame aquí abajito en los comentarios si eres de Perú, ¿tú sentiste este temblor? Pues me gustaría muchísimo saberlo. Obviamente les mandamos nuestro más cordial abrazo y que todo les salga bastante bien. Suscríbete a este canal y comparte este video para informar a los demás.